Venga, a partir de ahora ya quiero cuentos. Vamos. Cuando llegó a su casa,
Estuvo rebuscando por el desván a ver qué encontraba. ¿Sabéis lo que buscaba? Algo que le sacara de dudas. Y se miró en el espejo y comprobó que tenía la nariz de una berenjena, que sus ojos eran saltones y rojos, que sus dientes eran podridos y que tenía solo cuatro pelos. Y se quedó todo triste. Vaya, soy pirujo, creí que era Camuñas, pues tendré que cortarme las uñas, dijo con resignación. Pero Blanca, que era una niña muy buena, se recorrió todo el camino y se fue. Como veo que ya estoy un poco más nervioso, ese cuento lo vamos a dejar sin. Y vamos a contar este, pero necesito vuestra ayuda. ¿Vale? Este libro se titula Y si no entro en este libro, y entonces voy a hacer equipos, ¿vale? Necesito que esta fila haga de que son muy altos, ¿vale? Toda esa fila que hay atrás, necesito que hagáis que sois muy grandes. Esta fila, os dais la mano, tenéis que hacer que sois muy largos, largos, largos. La mitad de los del suelo de este lado, os tenéis que inflar. La mano, la mano. Y esta mitad, esto también del suelo, esta mitad, tenéis que hacer, a ver, ¿cómo tenéis miedo? ¿De qué tenéis miedo? ¿Sí? ¿Estáis preparados? Sí. Pues empezamos. Una, dos y tres. Y con este ya terminamos. ¿Me escucháis? Con este libro, por ser muy alta, por ser muy grande, por ser muy larga, por inflarme mucho, por ser miedoso, ¿qué podría hacer? Ahora tenemos que pensar todos qué podríamos hacer con nuestro problema para poder entrar en nuestro libro. Los que son muy altos, ¿qué podrían hacer? ¡Agacharse! Los que son muy grandes pueden acurrucarse. Los que son muy largos pueden enroscarse. Los que están inflados pueden desinflarse. Y los que son miedosos, animarse y atreverse para adelante. Mirad, y todos lo habéis hecho muy bien, habéis conseguido entrar en el libro. Pero, ¿sabéis una cosa más? Que si nos apretamos un poquito, podríamos entrar todos juntos. Y así nadie, si apretamos todos un poquito, nadie se sentiría solo. Después de esto, seguro que podemos ver las cosas desde otro lugar. Y este cuento. Otro cuento que salga a la caja. Solo os voy a decir el título, porque ya estáis muy nerviosos y para los cuentos hay que escucharlos. ¡Este es muy chulo! Hugo y el dragón de la noche.
Vale. Para el próximo día, yo creo que ya estáis un poquito nerviosos y que ya se habéis cansado un poquito de escuchar cuentos.